Gobierno del Cesar a paz y salvo con el Hospital Rosario Pumarejo de López. Sujetos intentaron robar en el Colegio Prudencia Daza. Se realizó Feria de Inclusión Laboral en Valledupar. El amor perruno reducido a un acto de solidaridad. Los vallenatos opinan sobre este acto de amor hacia los animales. Restos óseos fueron hallados en la Loma Cesar. En Pelaya asesinan a un hombre con arma de fuego. Adulto mayor muere al caer de un árbol en Huacoche. Armijo, el artista que llena de color a los hogares vallenatos. Este sábado 15 de julio habrá tarde de aventura en Mayales Plaza. Un amor imposible, lo nuevo de Luis Mateos. Deportistas de los Juegos Intermunicipales estrenarán moderno coliseo de baloncesto. Comerciantes doblan sus ventas en el desarrollo de estas justas deportivas. Daniel Hinojosa no seguirá más en Atlético de Cali. Somos RTA Noticias y estamos en todas las plataformas digitales. Muy buenas noches a los televidentes de RTA Noticias. De inmediato vamos con las informaciones. Pánico fue lo que sintieron los estudiantes y profesores del Colegio Prudencia Daza cuando dos sujetos que habrían perpetrado un atraco a las afueras de esta institución intentaran refugiarse en este centro educativo. Uno de estos fue capturado. Pánico y temor fue lo que vivió la comunidad estudiantil del Colegio Prudencia Daza de Valledupar luego de que un grupo de delincuentes entraran hasta el plantel educativo. De acuerdo a la información de las autoridades, los ladrones al parecer ingresaron hasta el colegio luego de ser perseguidos por la comunidad aledaña al sector, quienes los descubrieron robando las afueras del plantel ubicado en la calle 19B, número 280. El hecho que dejó como resultado la captura de uno de los delincuentes se registró en horas de la mañana del jueves 13 de julio en el sector mencionado. En los videos que circulan mediante redes sociales observa cómo los sujetos escalan por los muros con el fin de huir. Sin embargo, la comunidad dio aviso a los uniformados, quienes llegaron hasta el lugar logrando la aprehensión del supuesto ladrón. El hecho de inseguridad no pasó a mayores y la policía pudo atender oportunamente el caso. Sin embargo, la comunidad académica pide mayor presencia de la fuerza pública para evitar que se vuelvan a presentar estos hechos que ponen en peligro la integridad de los niños y niñas. Es de anotar que el empresario Joaquín Guillén también fue víctima de hurto al mediodía de este jueves 13 de julio, cuando se encontraba en una lavandería en el barrio Cañaguate de Valledupar, en la calle 13 con carrera 8. El folclorista señala que dos hombres que se movilizaban en motocicleta lo abordaron cuando se iba a subir al vehículo, intimidándolo con arma de fuego. Cuando me voy a montar al carro, llegan dos hombres en moto con un revólver, me encañonaron y me quitaron las pertenencias. Me robaron una pulsera, cadena y 350,000 pesos que cargaba en efectivo, manifestó. Joaquín Guillén señala que en dos ocasiones ha sido víctima de atraco él y su familia, por lo que pide a las autoridades estrategias contundentes que mitiguen este flagelo en la ciudad. Pido al señor alcalde que reaccione, ya hemos hecho miles de reuniones, que por favor se enfoque en el mal llamado mototaxismo que se esconde para atracar y sicariar, puntualizó. Este martes la gobernación del Cesar saldó la deuda con el Hospital Rosario Pumarejo de López y además anunció inversiones que beneficiarán a este centro de salud. La gobernación del Cesar recibió este jueves 13 de julio el paz y salvo del Hospital Rosario Pumarejo de López tras el pago de distintos servicios en cartera hospitalaria. El gobierno departamental entregó dos cheques al gerente interventor del Hospital Duber Vargas, el primero por valor de 1.433 millones de pesos, correspondiente a 1.336 millones de población pobre no asegurada y 96 millones de servicios y tecnologías no incluidos en el plan de beneficios en salud, y el segundo cheque corresponde a 571 millones de pesos por concepto de partos y cesáreas. Yo creo que hace mucho tiempo la gobernación del Cesar no estaba en cero con el hospital. Esto hace parte de la gestión articulada entre la gobernación del Cesar, los entes de control, por supuesto que el Hospital Rosario Pumarejo de López. Además, la administración departamental anunció nuevos aportes económicos a este centro asistencial, como la construcción de la nueva sala de urgencia con una inversión de 14.326 millones de pesos. A esto se suman más de 747 millones de pesos que se invirtieron en adecuación locativa para el fortalecimiento de la atención y servicio de salud pública en atención a la emergencia sanitaria, entre otros aportes. Se vienen haciendo unas inversiones importantes. Se viene haciendo la inversión
liberación de la entrega de la infraestructura de urgencias junto con su respectiva dotación. Eso nos va a permitir fortalecer aún más la infraestructura, la capacidad instalada. Eso nos va a mejorar aún más la prestación del servicio. De igual manera, el gobierno del Cesar sigue acompañando al Hospital Rosario Pumarejo en su gestión de cartera ante el gobierno nacional para que el Ministerio de Salud salde sus cuentas pendientes con esta S que asciende a 31 mil millones de pesos. Los sueños que nacen de la tierra, rumor, los hacen realidad. Luego de que se conociera la denuncia de que reclusos estarían saliendo de la estación de policía del municipio de La Paz, las autoridades insisten en que estas personas son funcionarios y no son reclusos. Comunidad del municipio de La Paz Cesar, que denunció supuestas irregularidades en la estación de policía del municipio, continúan manifestando que los internos del centro de reclusión estarían saliendo con conocimiento de las autoridades. Aunque el secretario de gobierno departamental, Eduardo Esquivel López, detalló que ningún recluso estaría saliendo del lugar, aclarando que quienes han entrado y salido de la misma son trabajadores que están ejecutando unas obras de adecuación al interior de la estación. No obstante, los habitantes de la población se mantienen en su posición, indicando que la policía está dejando salir a los internos a hacer diligencias sin ningún inconveniente. Estamos viendo que hay presos que salen, van a las tiendas. Hemos visto a los reclusos saliendo del portón de la estación de policía en presencia de las autoridades, afirma el denunciante. Frente al tema, el Departamento de Policía Cesar informó mediante un comunicado que las declaraciones no son veraces, ratificando además las declaraciones del funcionario Eduardo Esquivel. Se le informa a la comunidad sobre una adecuación de las instalaciones de la policía. El personal que entra y sale de esta estación son más de 15 trabajadores de la obra de construcción por parte de la Gobernación del Cesar para el embellecimiento y adecuación de la misma, explicó la Policía Nacional en el documento. Será la Procuraduría General de la Nación quien investigue si existen las irregularidades expuestas en el centro de reclusión. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña. Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Mientras se encontraba ejerciendo labores de poda en un árbol en el corregimiento de Guacoche, un hombre perdió la vida. El dolor y la tristeza hoy embarga a los habitantes del corregimiento de Guacoche, jurisdicción del municipio de Valledupar, por la trágica muerte de un adulto mayor identificado como Mago Rondón, de 90 años de edad, quien perdió la vida luego de caerse de un árbol. El lamentable hecho con luto a la comunidad del sector ocurrió en horas de la mañana de este jueves 13 de julio, cuando el hombre, querido por las personas en esa zona, se cayó de un árbol al que estaba podando. De acuerdo a la información suministrada por la comunidad de la población, el hoy fallecido se encontraba realizándole mantenimiento preventivo al árbol. Sin embargo, perdió la estabilidad y el equilibrio cayendo al vacío. Pese a que familiares y amigos trataron de auxiliarlo, se produjo su deceso por la gravedad de los golpes recibidos. El cadáver fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor. Este jueves fueron encontrados restos óseos en el corregimiento de La Loma, jurisdicción del Paso Cesar. Al parecer, estos pertenecían a un hombre que habría fallecido hace 5 meses, según las autoridades. Los habitantes del corregimiento de La Loma de Calenturas, en el municipio del Paso Cesar, hallaron restos óseos en inmediaciones de la empresa minera CNR. Según la información de las autoridades, los restos al parecer son humanos y fueron descubiertos en horas de la tarde del miércoles 12 de julio por un funcionario de la empresa que dio aviso inmediato a las autoridades. Tras el hallazgo, miembros del CTI de la Fiscalía en Chiriguaná llegaron hasta el lugar para realizar los actos correspondientes con el fin de trasladar las partes a un laboratorio y poder lograr su identificación. Es de anotar que las autoridades indicaron que por las condiciones en que fueron hallados los restos humanos tendrían más de 6 meses de haber fallecido. Adicionalmente, manifestaron que en la zona no hay registros de desaparecidos, por lo que deberán iniciar un proceso de investigación. Y en extraña circunstancia fue asesinado un hombre en el municipio de Pelaya, Cesar. Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Pelaya, en el sur del departamento del Cesar, debido al asesinato de un hombre identificado como Leonel Acosta Muñoz. El hombre, de 52 años de edad, fue ultimado con arma de fuego en hechos registrados la tarde del miércoles 12 de julio en la vereda Los Laureles, zona rural de Pelaya.
De acuerdo a las declaraciones de las autoridades, la víctima, al parecer, habría sido abordado por sujetos que intentaron robarlo y debido a su resistencia, le ocasionaron la muerte. Las autoridades realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. Asimismo, iniciaron el proceso investigativo para dar con los responsables del hecho de sangre que ha causado indignación en la comunidad. Pero para que nos brinde más información sobre esta noticia, hacemos contacto con Vladimir Mier en Conexión Regional. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Nuevamente el miedo y la preocupación se apoderan del municipio de Pelaya, tanto para los comerciantes como para los ganaderos, pues en el día de ayer, en horas de la tarde, en zona rural del municipio de Pelaya, más exactamente en la vereda de Los Laureles, fue asesinado Leonel Acosta Muñoz, de 52 años de edad. El hoy occiso Leonel Acosta, pues era un finquero reconocido en el municipio de Pelaya, y lo que dicen algunos testigos, como que al parecer desde ese día se registró, fue por robarlo, porque según también dan a conocer que un canguro que él portaba no fue encontrado en su cuerpo. Para RTA Noticias, desde el municipio de Pelaya, les informó Vladimir Mier. Y en noticias internacionales, Corte de La Haya falló a favor de Colombia en disputa con Nicaragua. El destino del mar territorial colombiano en el occidente del Caribe fue definido por la Corte Internacional de Justicia este jueves en respuesta a la demanda presentada por Nicaragua sobre la delimitación de la plataforma continental. La Corte de La Haya falló a favor de Colombia. Jueces de la Organización de las Naciones Unidas decidieron que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de sus 200 millas náuticas. Con el fallo, la Corte, con 13 votos a favor y 4 en contra, consideró que rechazaba la solicitud de Nicaragua de delimitar el límite marítimo de la plataforma continental extendida. También 13 a 14 rechazó la solicitud de Nicaragua de declarar que las islas de San Andrés y Providencia tienen una plataforma limitada. Por último, falló con 12 votos a favor y 5 en contra, que rechazaba la solicitud del país centroamericano de limitar los espacios marítimos de Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo. Así las cosas, Nicaragua no podrá explotar el suelo y el subsuelo en la zona marítima de Colombia. Siguen desarrollándose iniciativas a favor de los caninos. En esta ocasión, a las afueras de la Procuraduría de la ciudad de Valledupar, fueron instalados bebederos y comederos para los caninos que residen en las calles. Los animalitos no están solos en Valledupar. Así lo demuestra esta iniciativa de la Procuraduría General de la Nación con este comedero y bebedero para perritos callejeros, ubicado a las afueras de las instalaciones de la Procuraduría Regional del Cesar. Con esta estrategia, que es impulsada por la procuradora Margarita Cabello, se busca impulsar una posición activa sobre el buen trato hacia los animales y la necesidad de prevenir e incluso eliminar el maltrato y la violencia en contra de los perros en Valledupar. De esta manera se atendió un llamado de orden nacional con este plan piloto que brinda protección a los caninos vulnerables en condición de calle. Con este comedero y bebedero que además están hechos en material de PVC reciclable, contribuyendo así al medio ambiente. La comunidad vallenata es protagonista en esta iniciativa que mitiga de alguna manera una situación de afectación y vulneración de la integridad de los animales que suministran comida a estos comederos, quienes consideran que esto impulsa una cultura de amor, respeto y protección por los animales. El panorama de abandono y maltrato hacia los caninos es constante y supone un peligro en su calidad de vida. No obstante, estas acciones permiten reducir el problema. Es de anotar que en pro del cuidado de estos, la Administración Municipal construyó el Centro de Bienestar Animal, el cual tuvo una inversión de 5 mil millones de pesos y una capacidad para 300 animales vulnerables. A esta estrategia son muchos los vallenatos que se han sumado, aportando su granito de arena para contribuir al cuidado de los animales que han quedado desamparados y en las calles de Valledupar. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa desde las afueras de la Caja Agraria en la capital del Cesar con la cámara de José Amariz. Y en RTA Noticias le preguntamos a la comunidad qué opinaban de esta estrategia de la Procuraduría y esto fue lo que nos respondieron. La iniciativa está buena porque hay personas que tienen animales, los tienen abandonados y usted dándole alimentico, siempre ellos alcanzan a vivir mejor y hacen vida mejor. ¿Por qué? Porque los tienen y los tienen abandonados en la calle y no les dan comida.
Eso es la importancia, y bueno, están haciendo una cosa buena. Me parece muy bien porque hay muchos perritos que están en la calle sin comida y se meten a los negocios y les pegan, y ya ellos sabiendo un lugar donde tienen comidita, pues ya saben dónde llegar. Me parece muy buena. Cosas buenas, por favor, que hagan por Valledupar. Pues no, la iniciativa como seres humanos que somos y tenemos que ser dadivosos, pues me parece bien, pero creo yo que es mejor aquí hay unos centros donde atienden a esos animales y se recogen. La iniciativa de darle alimentación a los perros en ciertos lugares aquí de la ciudad, hombre, me parece muy bien porque hay muchos perritos que pasan muchas necesidades, que son alejados de sus hogares, maltratados, y ellos en realidad salen a sustentarse en la calle, y personas caritativas y de buena fe que le brinden ese apoyo a esos animalitos está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, claro. Eso es algo, ¿cómo te digo? Colaborarle a los animalitos y darle comida. Muy bien. Debería el gobierno de buscarle solución a ellos. Ellos también son animalitos y entienden y todo. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa de comerciales y al regresar no se pierda más información. La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objeto de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72 mil árboles, y otra, a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas del Arroyo San Antonio. La compañía también cuenta con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más saltos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5 mil pesos en efectivo. Sin presentar factura de compra, 15 mil pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La Rebaja Droguerías y Minimarket. Para todos, para siempre. Social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña, y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad.
cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio, artículo 33, de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Terminan las vacaciones y queremos que vuelvas con mucha energía. Te invitamos este sábado 15 de julio a las 4:30 p.m. en nuestro parqueadero externo para que vivas una tarde llena de aventuras. Tendremos la personificación de Bad Bunny y Karol G. Etiqueta a tu parche y disfrutemos juntos del mejor regreso. Hola, mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer. Vaya a la Plaza Comercial. Te da mucho más. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también. Momento de iniciar con nuestras historias aquí en RTA Noticias y hoy conoceremos la de Armijo, el hombre que llena de color a los hogares vallenatos. Hola, yo soy Francisco Javier Armijo Guerrero, soy oriundo de acá de la ciudad de Agustín Codazzi, pero me he radicado hace más de 20 años aquí en Valledupar. Estudié la carrera de Artes Plásticas en la escuela de acá, del Cesar, aquí en la Escuela de Bellas Artes, y tengo más de 20 años de estar en la profesión de las artes. Pues me he dedicado a ella con una ardua disposición y amor, porque amo esta carrera, y la he sojuzgado y la he llevado a sus límites. Tanto es así que vivo para el arte y vivo del arte. Entonces para mí es gratificante todo este proceso artístico que he podido llevar a cabo en todo este periodo y todo este proceso, el cual me permite pues darle sostenibilidad a mi familia, la cual es una pieza fundamental en mi proceso artístico gracias al Todopoderoso Jehová Dios, que me ha permitido pues darle esa disposición de vida a los míos. Bueno, tengo una familia numerosa, tengo 4 hijos, los cuales pues de alguna u otra manera han sido mi soporte y mi apoyo dentro de este proceso artístico. Como les mencionaba, no ha sido fácil, porque las artes, bueno, vivir de ella es arduo, pero me han sabido hacerme ese acompañamiento, porque son el respaldo de cada uno de los procesos que he llevado como artista plástico y también como ser humano. Bueno, y también pues en este proceso artístico no ha sido nada fácil, porque esta ciudad consume arte, pero nos ha tocado los artistas plásticos de acá pues, como dice uno por ahí, es buscar el asadón y labrar la tierra. Entonces, las partes gubernamentales hacen un poco del quite, porque tenemos una pelea, ¿no? Este es la ciudad folclórica del vallenato y relegan en cierta forma las artes plásticas, pero uno con el tesón que tenemos como artistas plásticos de levantarnos en el quehacer del diario vivir,
pues le hemos dado esa disposición de seguir labrando esta bonita profesión, el cual pues nos permite a nosotros depender de ella de alguna u otra manera. El trabajo que he venido desarrollando dentro del gran proceso, estos más de 20 años del quehacer artístico, pues me he destacado bastante en el expresionismo, una de las técnicas que amo mucho, que quiero mucho, y sobre todo tiene que estar siempre incluido, sin lugar a dudas y sin faltar, en la figura humana, porque en ella pues alcanzo a darle bastante expresión, tratando de buscar la parte humana y psicológica en cada una de las expresiones y rastros que la figura humana, sea un dorso, sea el mismo retrato, pues reflejen en cada una de las muestras pictóricas que he venido manejando. También manejamos mucho lo que son el abstraccionismo y otras técnicas como tales como las técnicas de la espátula, el pincel, acuarelas, óleos, que hacen parte de este proceso y el compendio artístico que he manejado durante todo este tiempo y que me ha llevado a posesionarme dentro del mercado. Los sueños que nacen de la tierra, rumor, los hacen realidad. Y continuamos con más historias. Gracias a su carisma se ha logrado ganar el corazón de los vallenatos que llegan a su puesto de trabajo a disfrutar de un delicioso jugo de naranja. De verdad que me agrada, me gusta, me satisface el ver a la gente contenta que pueda venir, refrescarse, hidratarse. Fíjate que en este momento es difícil ver en la ciudad alguien que venda jugo de naranja natural a 1,000 pesos. Yo he implementado pensando en la sociedad, pensando en el taxista, en el mototaxista, en los que van a pie, en implementar, en vender el jugo de naranja a 1,000 pesos. Vendo a 1,000 pesos y a 2,000 pesos aquí en el semáforo de Garupal. Comencé desde el día miércoles. Apenas tengo una semana de haber comenzado este negocio de venta de jugo de naranja. Tuve alrededor de casi 3 años trabajando en otra venta de jugo de naranja, pero ya tomé la decisión de empezar a trabajar por mi propia cuenta y de emprender mi propio negocio. Jugo de naranja, la propia vitamina C para la garganta, para la tos, para la gripa, para el hambre, para los sueños, para el estrés, para el cansancio, para el mal de amor y para los cachos. Dígame de qué sufre, de qué padece, y aquí tenemos la solución con el jugo de naranja. Bueno, yo llegué acá hace 5 años, el 20 de julio, cumplo 5 años de haber llegado aquí al Valle. Llegué de la ciudad de Cabimas, estado Zulia, en Venezuela. Cuando llegué no tenía empleo, no tenía nada. Llegué sin conocer la ciudad. Y me abrieron las puertas en un negocio de Megaboli, que ahí es donde me doy a conocer como narrador deportivo, con el apodo de Megaboli, porque llegué en el estadio de softball de Marcos Quintero, en el estadio de béisbol menor, y ellos me abrieron la puerta de ese estadio. Aprovecho para agradecerle al señor Marcos Quintero, a toda la familia Quintero, a Feli Mosquera por invitarme a los campeonatos que él organiza. Y ahí llegué con la venta de Megaboli y ellos en un evento nacional no tenían narrador. Y yo les pedí de por favor me cedieran el micrófono, cosa que yo no había hecho, y comencé a hacer mi trabajo de narración, pero que a muchos le llamó la atención por lo que hacía. Bueno, vamos a ver, Freddy Jiménez quien lanza, Javier Portillo es quien batea. El lanzamiento le tira a Fao, que pega cerquita a la cámara número 7, 10 pies, que tenemos este. Tenemos 25 cámaras en el punto estratégico para que usted no se pierda la emoción e incidencia de este emocionante encuentro. Estamos transmitiéndose 6 países, hermanos, como son el Jabo, Guacocho, Guacochito, La Paco, Daci, Becerril. Y cuando yo hice esa narración, los manes comenzaron a soltar las carcajadas y a decir, es bueno el trabajo de que hace el muchacho. Yo no creo en las casualidades, yo creo es que en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que se dieran estos juegos intermunicipales, en los cuales he tenido una buena venta. No me ha sido tan duro el emprendimiento de comenzar en este semáforo de Garupal, porque he podido hacer la venta en los escenarios deportivos que están aquí en Garupal, en la cancha de baloncesto, en la cancha de fútbol, y así al mismo tiempo ya me estoy dando a conocer en que estoy en el semáforo
de Garupal y que el que pasaba o frecuentaba el sitio de donde yo vengo de trabajar dice, ah, ahora estás aquí, vamos a, también a tomarnos el jugo aquí donde está, como muchos me conocen, el Panamá Naure. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña. Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Y nuestro periodista Eduardo Retamoso nos consiguió una historia particular en uno de los parques de la capital del Cesar. En RTA Noticias seguimos contando historias, seguimos dialogando con las personas que conviven en la ciudad de Valledupar y que concurren muchos en algunos parques. Hoy estamos en el megaparque del barrio de Garupal junto a Jorge, hasta allí. Jorge es una persona dependiente del cannabis y hoy nos acompaña en RTA Noticias. Jorge, bienvenido. Un saludo cordial a la gente. Espero esta entrevista tenga agrado para los diferentes enfoques que tiene la sociedad. Jorge, ¿cómo se llama la actividad que en estos momentos estás haciendo? Pues fumar cannabis para relajar la mente y evitar choques de iras. Tratar de controlar un poco lo que son los temperamentos sin tratar de hacerle daño a nadie. Es la mejor terapia que pues he conocido. ¿Cuántos años tienes y desde cuándo consumes marihuana? Ya hace 14 años. 14 años para 15 ya. ¿Cuántos años tienes? Tengo 33. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tomaste la decisión hace 14 años de fumar un tabaco de marihuana? En sí no es una decisión. En sí es una prueba que te pone el destino. Hay veces que hay personas que la toman de diferentes formas. Y pues yo lo cogí como una terapia para mis miedos, para mi rabia. ¿A qué te dedicas, Jorge? Soy trabajador independiente, entre eso escritor. ¿Cómo crees que te ve la sociedad? La sociedad siempre te va a ver inconforme. La sociedad siempre va a querer una guía de lo que ellos tienen en mente para ti. La sociedad nunca te va a decir que te ve bien haciendo lo que tú quieres, sino lo que ellos deciden. Entonces, por ese enfoque, lo único que tienes que hacer es tú mismo, labrar tu destino, labrar tu camino, tus actos. Jorge, ¿cuál sería el mensaje que tú le envías a todos estos jóvenes que están dudosos? Porque llega la duda en cierta edad de que si lo hacen o no. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía? Pues que no dependan de una decisión a un vicio, porque el vicio no es un juego, no es algo por hobby, no es algo por moda. El fumar cannabis representa encontrar tranquilidad y paz, lo que no ven muchas personas, lo que se desenfocan viendo, por ejemplo, la problemática que hay entre los jóvenes de ahora, que es, por ejemplo, los barristas, los pelados que salen a la calle pues a deambular por ahí solo por pendiente a vicio, porque tienen vacía la mente, tienen vacía la educación que vienen desde su casa, no tienen valores, no tienen. Y de ahí es el verdadero problema, no un vicio. ¿Ha sido la peor consecuencia que la ha dejado, sí, de fumar marihuana? Pues, opcionalmente uno no lo ve, porque si tuviera alguna consecuencia que a uno no le gustara, pues diría pues la discriminación que le deja a la gente a uno. Que creen que de pronto porque uno fuma o porque uno consume algo, puede hacerte daño, esas son cosas que las personas deben de ir evolucionando y que deben de aceptar la cultura. De pronto que no la compartan, pero que la acepten, porque de eso se trata de evolucionar, de eso se trata hacer países con un mejor desarrollo mental y cultural, porque en otros países pues se ve normalmente. Incluso aquí en algunas ciudades de Colombia,
existe la diversidad y la libertad de poder consumir cannabis en lugares de zona verde. Jorge, muchísimas gracias por esta entrevista, por este tiempo, por permitirnos conocer un poco de esta vida que llevas. Muchas gracias a ti por el espacio y espero que, como lo dije anteriormente, esto es una entrevista pues como pedagógica o para que la gente concientice de que hay males dentro de los males que señalan. Jorge estuvo con nosotros aquí en RTA Noticias. Yo soy Eduardo Iván Retamoso Polo. Este sábado 15 de julio, el Centro Comercial Mayales Plaza estará realizando una tarde de aventura, donde se estará presentando una personificación de Bad Bunny y Karol G. Bueno, Mayales Plaza Comercial para este fin de semana tiene para todos sus visitantes una tarde de aventura, un evento que hacemos en nuestro parqueadero externo y que invitamos a toda la familia en general porque vamos a disfrutar de una muy buena programación. Tenemos a la invitación de Karol G, de Bad Bunny, el show de Merlina y el Gran Cañón de Espuma. Pueden participar niños de 6 años en adelante y queremos invitarlos para que sea un espacio para volver al colegio con toda la energía. Próximo sábado desde las 4:30 de la tarde en nuestro parqueadero externo, entrada libre. Bueno, básicamente el Centro Comercial en Mayales Plaza siempre trabaja en pro de generar para las familias estos espacios. Al final nosotros compartimos con nuestros visitantes toda la experiencia de cada mes, pero mira que este es un evento muy puntual para los niños que estuvieron en nuestros vacacionales y para los niños también en general. Básicamente nos encontramos con una programación muy nutrida, sorteos promocionales, entre otros. Así que queremos invitarlos a que estén muy pendientes a todo lo que esta plaza comercial realiza, a nuestras redes sociales, a que nos visiten y registren también sus facturas porque hay muy buenos premios. La Caja de Compensación Familiar del Cesar desarrolla la Feria de Empleo en el Centro Comercial Unicentro. La Caja de Compensación Familiar del Cesar con FACESAR realizó la Feria de Inclusión Laboral que tiene como finalidad abrirles las puertas a la población con condición de discapacidad. En horas de la mañana del jueves 13 de julio se realizó la Feria de Empleo que beneficia a la población en condición de discapacidad, un espacio en el que los jóvenes se postularon a las diferentes vacantes ofertadas. Roselvir Ustari, subdirectora operativa comercial de CONFACESAR, señaló que es un inicio que motiva y reconoce las capacidades de la población. Sentimos que la sociedad de manera general estamos en deuda con esta población y este es una pequeña muestra, este es un inicio para motivar a todos nuestros empresarios afiliados a la Caja de Compensación y por supuesto a la comunidad en general, que miremos con buenos ojos a estas personas que día a día se han capacitado. No es vincularlos porque son personas con discapacidad, es vincularlos porque hoy se han preparado y tienen todas las capacidades para asumir un cargo a nivel laboral. Varias empresas unieron a esta feria que abre espacio a estas personas mediante la socialización de vacantes solicitadas por los empresarios que promueven la inclusión. El secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, señaló que es un espacio para que las empresas vinculen a estas personas que se caracterizan por sus grandes capacidades y virtudes y que merecen un respaldo. Que esta es una población que no solamente tiene un gran sentido de pertenencia, que además de eso tienen una condición de sencillez, de honestidad y unas capacidades desarrolladas y habilidades desarrolladas que les permiten prestar cualquier servicio dentro de nuestras empresas. El llamado es a tomar conciencia que más que por ley lo hagamos de corazón, apoyando a una población que merece nuestro respaldo. La directora de la Fundación FUNCEDAWN, Solángel Saurid, manifestó que es una oportunidad fundamental para los jóvenes que profesionalmente reúnen con todos los requisitos para acceder a un empleo. Es de anotar que a esta fundación, que tiene alrededor de 23 años de creación, se encuentran 25 jóvenes quienes presentaron con gran efusividad y energía una danza, mezcla de puya y mapalé, resaltando así sus grandes cualidades en el baile. Traemos jóvenes que están aptos para los perfiles que ellos están ofreciendo, entonces por eso estamos aquí. Además trajimos una muestra musical de una danza que es una de las cosas que más a ellos les gusta y que obviamente también promocionamos porque están abiertos a que sean invitados para eventos. Hasta las 3 de la tarde estuvo habilitado este evento en el Centro Comercial Unicentro, feria que crea conciencia de las habilidades de la población con condición de discapacidad, que reconoce su eficiencia y grado de responsabilidad. Con muestras folclóricas se llevó a cabo esta iniciativa que ratifica que todos somos actores fundamentales en la generación de oportunidades. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informó con la cámara de José Amariz desde el Centro Comercial Unicentro en la capital del Cesar.
La Sociedad de Autores y Compositores SAICO apoya la nueva composición de Luis Mateus titulada Un Amor Imposible. Hoy me despierto con mis ganas llenas para brindarte amor. En todo un hit se ha convertido el nuevo lanzamiento musical del cantautor santandereano Luis Mateus, una composición del socio SAICO, Enrique Cuadrado, y el acompañamiento de su fiel acordeonero David Rendón. Pero me encuentro con la dura verdad de este amor imposible. Se trata de una composición con letra y música de corte romántico que forma parte del álbum que lleva el mismo nombre, el cual contiene otros títulos como Intentaré, El Verdadero Amor y Siento que Muero. Y yo aprendí que en las cosas del amor no ha existido barrera. Y es que ¿quién no ha tenido un amor imposible? Se pregunta Luis Mateus y al respecto comenta que su compadre Enrique Cuadrado, autor de la canción, lo tuvo durante su infancia en el colegio y de allí sale la inspiración para componer este tema que se entrega en el 2018 y que guardó para grabarla en el momento oportuno. Ese momento es ahora y no se equivocó, pues el tema está arrasando en las plataformas digitales. Yo estoy dispuesto a dar la lucha por ti hasta que me muera. El videoclip fue grabado en la ciudad de Bucaramanga bajo la producción de David Rendón. Amor imposible lo que hay entre los dos, y si es imposible eso que lo diga Dios. Tres influencers colombianos y una venezolana estarían siendo investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio por publicidad engañosa. Por presunta publicidad engañosa, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó abrir investigación contra los influenciadores en redes sociales Gina Calderón, Jefferson Cosio, Luisa Castro y Marían Obregón. En primer lugar, la entidad encontró que la empresa Gina Calderón SAS presuntamente no acató las órdenes impartidas el 10 de agosto del 2022 por la entidad, en las que le solicitaba suministrar a los consumidores información clara y precisa sobre los tiempos de entrega, sobre su política de cambios y sobre el derecho de retracto de los productos promocionados. En cuanto a Jefferson Cosio, sería investigado por supuesta publicidad engañosa al promocionar el método Cosio para monetizar en redes sociales. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, el único soporte era la experiencia del propio influenciador. Si se llegase a demostrar que Jefferson Cosio, Gina Calderón, Luisa Castro y Marían Obregón incumplieron las normas impuestas por la CIC, cada uno podría recibir una multa aproximada de 2.300 millones de pesos. Cada caso está ligado a las empresas que tiene cada uno. A continuación, nuestra segunda pausa de comerciales. No se despeguen porque vendrán más noticias. Los sueños que nacen de la tierra, Drummond los hace realidad. En Drummond tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados, porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo este influye en el comportamiento de tus hijos? ¿En algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud, distractibilidad o incluso fracaso escolar? Estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la IPS de Confacesar. Ven y consulta con nosotros. Tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo. Visita La Paz. A solo 10 minutos de Valledupar, prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la gran promoción durante todo el mes de julio a todos los estudiantes entre 5 y 17 años, descuentos en consultas de oftalmología y optometría, antes 200.000, ahora 100.000. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres,
Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras: Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad. Mello Castro cumplió y sí pudimos salir adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre. Debemos ser seres humanos sanos para sanar, razón por la cual decidí estudiar en la Universidad UDES, la cual me ha brindado las bases fundamentales para la comprensión de los procesos cognitivos y comportamentales del ser humano. Somos UDES. Señora Ene, ¿qué me recomienda para la caída del cabello, para las uñas, dérmines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda naturista donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado, con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Aprovecha los días verdes de Supermercados Mi Futuro y Don Campo. Son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento. Guineo, plátano, papa, cebolla, tomate, zanahoria, yuca y muchos productos más con el 20% de descuento. Días verdes en Supermercados Mi Futuro y Don Campo. Frutas y verduras frescas y saludables. ¿Cansado de no tener en qué transportarse? A Supergiros Cesar llega el promocional Gira y Gana. Con solo enviar giros nacionales, podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX110 TBS. Depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Válido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Aplican términos y condiciones. Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM, ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de TuneIn Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal. Y de inmediato damos paso a nuestra sección deportiva con Eduardo Retamoso en RTA Sport. Buenas noches, Eduardo. Charit, un gusto saludarle. Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Esto es RTA Sports. Comenzamos hablando del magnífico Coliseo que se estrenará en el marco de los Juegos Intermunicipales Cesar 2023. Se trata del Coliseo de baloncesto que estará ubicado allí en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento, La Gota Fría. Valledupar ya cuenta con un nuevo Coliseo de baloncesto. Este será estrenado exactamente en la final de esta disciplina en el marco de los Juegos Intermunicipales Cesar 2023, la cual tendrá lugar este sábado 15 de julio, tanto en las ramas masculinas y femenina. Su construcción se había atrasado debido a que estaba programada para los Juegos Bolivarianos realizados el año pasado en la capital del Cesar, razón por la que hasta ahora este deporte tuvo que ser practicado en el Coliseo de Combate de la misma unidad deportiva y que finalmente quedó solo para las competencias de taekwondo, boxeo, potencia y karate. Es así que este nuevo escenario se suma a la gran variedad de espacios deportivos con los que ya cuenta la ciudad de los Santos Reyes.
Y precisamente hablando de baloncesto, esta disciplina estaba prevista a disputarse en el nuevo Coliseo de Baloncesto, pero por inconvenientes, atraso en esta obra, se tuvo que trasladar hasta el megaparque del barrio Garupal. Allí estuvo Liquet Pérez esta mañana y nos trajo la siguiente información. La mañana del jueves 13 se jugó el pase a la semifinal de básquetbol en los Juegos Intermunicipales. Quienes estuvieron de contrincantes fueron los municipios de Manaure y La Jagua de Ibirico, llevándose la victoria el municipio de La Jagua. Ganamos, el marcador no lo tengo en el momento. No sé qué sé que fue justo y amplio, pero con el favor de Dios ya con esta victoria pasamos a semifinales, que era el objetivo. De verdad que en este tipo de eventos hay que invertir, hay que apuntarle porque este es el futuro, esto es la formación integral de nuestros futuros mandatarios, nuestros futuros profesionales. Hoy en día el niño, la tecnología no lo tiene un poco apartado del deporte y estos eventos hay que aplaudirlo. Muy, muy buena organización y hay que seguir de esta forma. Excelente desde todo punto de vista. La verdad que estamos muy contentos porque ha sido un éxito total por parte de la gobernación del departamento unir a todos los equipos de baloncesto de los diferentes municipios que han venido trabajando en esta disciplina. Y así que de ahí podemos nosotros sacar como conclusión que hay muchos jugadores en los municipios que pueden representar al departamento del Cesar en futuras competencias nacionales y la verdad que ha sido muy buena la organización, el evento muy, muy sano, muy alegre todo el mundo y muy feliz por este evento importante. Quienes también han disfrutado de estos juegos son los diferentes vendedores, debido a que ha sido un beneficio para ellos, sus ventas han aumentado el doble. Gracias a Dios ha estado bien, me ha ido bien aquí, gracias a Dios aquí en el parque Garupal, sí, me ha ido bien, gracias a Dios. Sí, desde que comenzaron la competencia ha sido bastante progresiva, sí, ha aumentado las ventas bastante. Normalmente uno hace 40, 50, ahora se hace uno más o menos, ha subido más de un 50%. El viernes 14 de julio se sabrá quiénes pasarán a la final y nuevamente se darán encuentro en el nuevo Coliseo de Básquetbol ubicado en la unidad deportiva La Gota Fría para disputar la final. Muchas son las personas que están detrás de todos los deportistas que hacen parte de las justas deportivas que se cumplen en la ciudad de Valledupar y que se extenderán hasta el próximo 20 de julio. Una de ellas es una fisioterapeuta que está muy pendiente del bienestar de todos estos atletas. Se siguen disputando los Juegos Intermunicipales Cesar 2023 en la capital del departamento, aquí en Valledupar. Muchas son las actividades que detrás de los deportistas hay y una de ellas la realiza Ana María Ramírez. Ella es fisioterapeuta del Centro Biomédico de la Secretaría de Deportes del Departamento del Cesar. Ana María, bienvenida a RTA Noticias. Muchas gracias, muy amable. La vimos haciendo una actividad después del partido que tuvieron los jóvenes. Cuéntenos de qué se trata. A ver, cada vez que los chicos terminan de sus partidos, de sus competencias, es importante la labor de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar, ¿sí? Hacerles un estiramiento que es necesario cada vez que ellos terminan un entrenamiento, una competencia. Debemos preparar los músculos, tanto antes como después, hay que preparar los músculos para eso, para esas competencias, para esas competencias que ellos tienen que hacer. Nuestra labor es importante, ¿por qué? Porque esto evita que ellos tengan lesiones y también que el músculo lleve un momento de relajación. Eso es lo importante de nosotros como fisioterapeutas del Centro Biomédico. Esa labor que nosotros hacemos es muy importante, muy bonita, gracias a la gobernación del Cesar, a nuestro gobernador. Tenemos este centro biomédico aquí en la Secretaría de Deportes. El centro biomédico existe y trabaja también para recuperar a los deportistas de todas las selecciones. Sí, nuestra labor es, estamos ahí en la Secretaría de Deportes, en el Coliseo. Nosotros diario, todos los días, los deportistas que están lesionados los recuperamos. Tenemos un grupo interdisciplinario que es el biomédico. En el biomédico tenemos la psicóloga, nutricionista, tenemos el médico deportólogo y somos 7 fisioterapeutas que estamos a disposición de todos los deportistas de aquí del departamento. Todos estos profesionales
Están en estos momentos apostados en todos los escenarios de los Juegos todos Intermunicipales. Están distribuidos en todos los escenarios, dispuestos a hacer nuestra labor con mucho amor, porque de verdad lo hacemos con mucho amor, porque ese es nuestro deber y también se siente el deporte en nuestro deber ser. Ana María, muchísimas gracias. Como profesionales nos sentimos satisfechos de que en Valledupar se esté dando estos eventos tan importantes. Aquí estamos en el megaparque del barrio Europal. Aquí a mi costado está disputándose la disciplina de baloncesto y nosotros estamos resaltando lo que realizan todas estas personas en el marco de los Juegos Intermunicipales César 2023. Daniel Hinojosa, jugador vallenato que tuvo sus inicios en el Club Deportivo. Daniel Hinojosa, el jugador vallenato que hacía parte del cuadro de Atlético de Cali, rescindió su contrato con el equipo vallecaucano. Él tuvo sus inicios en el cuadro Real San Martín de esta capital. Después de 2 años vistiendo los colores de Atlético de Cali en la segunda división del fútbol profesional colombiano, el delantero extremo vallenato Daniel Hinojosa terminó el vínculo laboral que tenía con el equipo caleño. El futbolista tuvo inconvenientes con el presidente del club, por lo que decidió rescindir el contrato que tenía firmado hasta diciembre de 2023. En el torneo Betplay, Daniel, de 21 años de edad, hizo un gol con el cuadro vallecaucano, con el que también estuvo en las categorías sub-20 y sub-21 durante 3 años. Inconveniente con el presidente. Fueron cositas que no me gustaron y pues decidí salir del club. Este joven vallenato inició a jugar fútbol en el Club Deportivo Real San Martín de Valledupar a la edad de 3 años. Pues inicié a los 3 años. Duré como 12 años, creo, más o menos. Pues fueron experiencias que desde pequeño me enseñaron a... Me formaron, me hicieron saber las cosas desde un inicio a lo que yo quería, que era debutar en el fútbol profesional colombiano y pues se me logró, gracias a Dios. Cuenta el jugador que en estos momentos está sin equipo, que fueron épocas de mucho aprendizaje. Tengo 25 partidos, un gol, fue una experiencia muy bonita. Mi posición es extremo y a veces jugaba con él en el medio. Es una experiencia muy bonita porque que lo dirija un profesor así, pues es muy bonita. Después de su paso por Real San Martín, Hinojosa jugó para Manchester Valledupar, Selecciones Cesar, y después recaló en Atlético, equipo con el cual debutó en el año 2022 como futbolista profesional el 9 de febrero. Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano en el Tour de Francia. Hoy se corrió una nueva etapa. Una nueva jornada de emociones se vivió este jueves en el Tour de Francia con el desarrollo de la etapa 12. Al final, el ganador de la fracción fue el español Lons Izaguirre, quien lanzó un ataque letal sobre los últimos kilómetros y el cual le bastó para cruzar la línea de meta en solitario, sacando una diferencia considerable con respecto a sus persecutores Burgadeut y Jorgensen. Por su parte, Egan Bernal tuvo una destacada actuación y volvió a ser el gregario más importante de los kilómetros finales. El zipaquireño sigue siendo el mejor corredor colombiano en la carrera y se ubica parcialmente en la posición número 29 de la general. En cuanto a Daniel Felipe Martínez, ganó el primer ascenso del día de tercera categoría e intentó conformar la fuga sin éxito, pues él junto a otros ciclistas fueron cazados rápidamente por el pelotón. Este viernes se llevará a cabo la etapa 13 del Tour de Francia 2023, la cual finalizará en el mítico Gran Colombier. La jornada contará con un explosivo recorrido de 137 kilómetros y solo contará con un puerto de montaña de fuera de categoría. Ha sido todo en Información Deportiva, Charit. Sigue usted con más noticias. Muchas gracias por estar al tanto de nuestra emisión hoy jueves 13 de julio. No se pierda nuestra emisión el día de mañana, que también estará recargada de mucha información. Buenas noches.